¿Sigue siendo útil una cámara de hace 20 años? Estas cámaras son el equivalente a lo que yo hoy en día utilizo para viajar. He montado por aquí una configuración con mi A6500 con un objetivo 18-105 que, bueno, esto sería el equivalente a cámara digital, cámara moderna de las VH, ¿no? Que tenían un, bueno, desde como un angular a mucho zoom. Pues he querido montarlo aquí porque, bueno, vamos a ir a grabar también fuera de casa los mismos planos con esta cámara de aquí o con esta de aquí, porque tengo una cámara de vídeo antigua entre mis manos. Estas cámaras se van a poner muy de moda en los próximos años, o sea, ya están subiendo mucho de precio. Cámaras como estas son valoradas en a lo mejor 300, 200 euros de segunda mano, o sea, cámaras que están usadas, que tienen partes a lo mejor rotas. Después de bastantes meses de buscar por Wallapop, encontré esta cámara por unos 55 euros, creo que fue, y me la compré. Me la compré porque quiero empezar, ya sabéis que yo soy filmmaker, en principio me dedico a crear contenido para marcas, para gente externa a lo que sería el canal, soy creador de contenido aquí en YouTube, pero a veces me salen trabajitos y hago cosas pues para gente, ¿no? Se están poniendo mucho de moda en el tema de working, ¿no? El tema de trabajo. De mezclar imagen retro con imagen digital, ¿no? Meter pues un poquito de todo, ¿no? Meter, yo que sé, un 20, un 10% del vídeo, hacerlo con estas cámaras de aquí. No todas estas cámaras valen y por eso quiero hacer un vídeo. Ha dado la casualidad de que esta cámara de aquí es una Sony. Tiene un visor aquí, desplegable. Tiene pantalla abatible, articulable, que me vale perfectamente para poder grabar videoblogs. El objetivo es de 3,3 a 33 milímetros. Tiene un sensor que será de una pulgada, un poco más grande de una pulgada. El objetivo es un Zeiss que lleva incorporado. Está lista para poder grabar. Ahí veis la cámara que estoy utilizando ahora mismo y veis el setup. Dan un look muy retro, un look muy bonito, muy difícil de conseguir con cámaras como esta que tengo aquí. Dan nostalgia y eso que yo de pequeño tampoco me dejaron ninguna cámara de estas. Estas cámaras no funcionan con tarjetas SD. Estas cámaras tienen aquí un mecanismo que se abre, como podéis ver, y ¡pam! Sale un casete por aquí, una cinta de casete, y esto es donde graba la cámara. La que yo estoy utilizando es de una hora y media. Con estas cintas de aquí se pueden grabar tantas veces como tú quieras. Lo único que, claro, se va sobrescribiendo. Cuantas más veces utilices una cinta de estas, van a empezar a aparecer los efectos que en edición nosotros últimamente utilizamos. Efectos de glitch, efectos de film, los colores estos así raros, porque claro, la cinta de rebobinar, 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 al final se va como deteriorando, empiezan a salir imperfecciones que son las que en vídeo digital se han empezado a poner de moda, ¿no? Yo, por ejemplo, de esta cinta tengo otra por aquí nueva por estrenar, pero no tengo prisa en estrenar cinta porque quiero empezar a tener esos efectos. Al principio he dicho que esta cámara es como las que yo utilizo ahora, el equivalente a lo que yo ahora utilizo para viajar. Y es verdad, porque esta cámara no solo puede hacer vídeo, sino que también puede hacer fotografías. Lleva una tarjeta por aquí. Esta tarjeta es de 8 megabytes. Son bastante caras estas tarjetas, pero bueno, se pueden comprar. Las fotos tienen un toque retro, pero tienen el punto de digital. Serían el híbrido, porque esta cámara es un híbrido. Puede hacer foto, puede hacer vídeo. Como os he enseñado, estas cámaras van en cinta. No te pienses que vayas a tener que pagar mucho dinero por revelar, porque lo puedes hacer tú en tu casa. Estas cámaras tienen muchas conexiones, como podéis ver. Le puedes conectar un micrófono externo, tiene una zapata para poner cold shower y le puedes poner un foco, puedes poner un monitor, todo ello lo puedes conectar aquí. Tiene hasta salida de auriculares, bueno, tiene el USB, el micro USB antiguo. La cámara te tiene que venir con un cable parecido a este que te va a dar las salidas de televisión. Estas son las salidas antiguas, que esto tú lo metías en un euroconector y lo podías enchufar en la tele, lo podías enchufar en el vídeo, etc. He estado investigando y por Amazon venden estas cositas de aquí, estas capturadoras. Serían como una capturadora
de las de ahora, de las de HDMI. Por un lado tienen un USB, ¿vale? Esto es súper baratito. Y por otro lado tienen estos conectores. Si nosotros cogemos los que tenemos de la cámara y los conectamos aquí, ¿vale? Los conectamos. Por un lado tenemos un conector que va a la cámara y por otro lado tenemos un USB que podemos enchufar a nuestro ordenador. Mi ordenador no tiene USB, por lo que, bueno, me compré un adaptador de tipo C a varios USBs. Así que, bueno, si enchufo esto aquí, por aquí ya tengo un tipo C que tengo una salida a VHS. En el caso del MacBook ya llevan un programa incorporado dentro, os lo voy a enseñar en un momento, bueno, es muy fácil de hacer. Encendemos la cámara, vamos a darle al play, todas las cámaras tienen un play. Al darle al play podemos reproducir lo que hemos grabado con la cámara. Estas cámaras no son como las cámaras digitales que te generan archivos y tú entras en el menú y puedes ver archivo por archivo los clips. No, esta cámara graba un clip detrás de otro. Entonces en una cinta tendremos todos los archivos de vídeo juntos. Si luego los queremos separar, será cosa nuestra que tendremos que editar. Pero esta cámara genera un archivo detrás de otro. Cada vez que queramos ver lo que hemos grabado, tenemos que ir rebobinando, ¿vale? Estoy dando al botón para rebobinar y soltar para poder ver lo que hemos grabado. Yo espero a tener una hora y media de clips grabados. Sé que parece un poco locura, pero es, bueno, es el método que yo utilizo. Rebobino la cinta entera. Imaginaros que ahora mismo tenemos ya la cámara puesta en el punto en el que queremos empezar a revelar, ¿no? Por aquí tengo el portátil para hacerlo más rápido. Una vez dentro del ordenador, vamos a ir a Launchpad, ¿vale? Vamos a poner el QuickTime Player. Una vez estemos dentro, vamos a ir a Archivo, vamos a ir a Nueva grabación de vídeo. Y como veis, aquí estoy visualizando ya lo que tengo puesto en la cámara, por lo que si le doy al play ahora mismo, veo lo que grabé. Y si rebobino, esto es de una ruta por montaña que hice. Vamos a dar aquí para escuchar el audio de la grabación de vídeo. A vosotros lo que os saldrá, imagino yo, es la cámara del Finder. Os saldrá esta cámara de aquí, que ahora, como podéis ver, bueno, salgo yo. Es la cámara del FaceTime. Esto es lo que a vosotros os saldrá. Vamos a seleccionar el AV-TO USB 2.0, que es el adaptador que hemos conectado. Y por otro lado, vamos a seleccionar también el USB 2.0, el mic, que yo lo tengo puesto, que sería el micrófono también del adaptador que tenemos conectado. En cuanto a calidad, importante poner máxima para no perder nitidez a la hora de grabar. Le daríamos a grabar, ahora estaríamos grabando, y pondríamos play. Podemos escuchar desde el mismo ordenador lo que está grabado en la cámara. Vamos a hacerlo grande, ¿vale? Y como veis por aquí, tenemos los megas que va ocupando el vídeo. Tenemos los megas. Como veis, va sumando, o sea, va a ir sumando bastantes megas. Esto ocupa bastante. Creo que a mí me ocupa unas 9 gigas o así. Una hora y media son como unas 9 gigas. Bueno, lo podemos silenciar o podemos escuchar la voz que grabamos o silenciarlo. La clave de esto, ¿cuál es? Tener la cámara bien cargada de batería, tener el ordenador bien cargado y dejarlo una hora y media. Esto no impida que podéis hacer otras tareas mientras estéis haciendo la transcripción de archivos VH. Podéis ir a mi canal, ver mis vídeos y suscribiros tranquilamente, o sea, no pasa nada. Una vez tengamos las cosas ya grabadas, como veis, los megas han ido subiendo, voy a ponerle pausa, ¿vale? Pause. Y voy a parar la grabación, ¿vale? Vamos a salir fuera, vamos a cerrar. Y a la hora de cerrar nos pondrá, ¿quieres conservar este documento nuevo sin título? Nos está diciendo si queremos borrar lo que hemos grabado o lo queremos guardar. Lo voy a guardar, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, video 1, VH, yo qué sé, S. Vamos a guardarlo en el escritorio, guardar. Tendríamos ya el archivo en nuestro ordenador. He de decir que yo saqué esta información de un canal de habla inglesa, así que no os preocupéis porque a base de hacerlo varias veces, o bueno, podéis revisar este vídeo si queréis, es bastante fácil de hacerlo. Como sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿vale la pena realmente una cámara como esta frente a una cámara digital? Son cosas distintas, pero como sé que queréis ver las diferencias, que queréis que os enseñe la magia de esta cámara, vamos a... yo qué sé, no sé qué vamos a hacer. Voy a ir con Estela seguramente, sí. Así que, si me permitís, vámonos.
Ahora mismo me estoy grabando como me estaría grabando cualquier tutorial. Estoy probando la cámara VH, me estaréis viendo con la calidad de la cámara, con el audio original de esa cámara, y eso que hace bastante aire. Y ahora me estaréis viendo con la Sony A6500, la cámara que siempre utilizo, y el 18-105, que es el objetivo, la focal más parecida, cercana a la VH, que me está grabando. Las dos cámaras lo bueno que tienen es que tienen los micrófonos delante, por lo que el audio yo creo que se tiene que estar registrando bastante bien. Imagen vintage por aquí, Mapa Adventure vintage, y ahora Mapa Adventure digital. ¿Qué tal? ¿Se nota un cambio? ¿Qué imagen os gusta más? A mí me gusta bastante la imagen vintage que logra la VH. O sea, estamos grabando por un lado con una cámara que registra el audio y la imagen en una tarjeta SD, en una tarjeta pequeña de las digitales. Y por otro lado estamos grabando el audio y la imagen en una VH que graba la imagen y el audio en cinta. Estoy grabando a contraluz expresamente, ya que quiero comprobar principalmente el rango dinámico de la cámara analógica. La 6500 que siempre utilizo tiene unos 8 bits y a la hora de hacer contraluces o de grabar en bajas luces es la forma que tiene la cámara de captar la luz y de entender las sombras y saber exponer bien. El tema de cómo registran los colores, o sea, también el sensor. Una cámara es una APS-C y la otra cámara es una cámara que... sensor de una pulgada, algo así. Particularmente a mí me gusta mucho y si no fuera por lo que pesa esta cámara, la incluiría en mis viajes y me la llevaría para ir alternando un poco. ¿Qué os han parecido las imágenes? Yo creo que son cámaras distintas, o sea, son cámaras para usos distintos. Esta es una cámara profesional para mí, que se puede trabajar tanto en fotografía como en vídeo. Para clientes se pueden hacer cosas muy pro con esta línea de cámara. Y con esta cámara pienso que también se pueden hacer cosas profesionales, incluso para clientes, trabajos, proyectos propios también. Es otro rollo y al final es lo que yo busco. Busco una cámara portátil que sea una cámara como un juguete. Al final yo lo que estoy buscando es me dé una imagen distinta y una cámara que cuando la coja no esté cogiendo una herramienta tan profesional. Vosotros porque no me conocéis, pero yo cuando cojo una cámara como esta de aquí me pongo en mod working, en modo working, y ahí hacer cosas. Me permite un poco, cuando no estoy trabajando, evadir un poco, pues, y grabar cosas personales que no comparto aquí en YouTube, que al final, bueno, es súper bonito, tío, tener de recuerdo. Pienso que estas cámaras van a volver, que la gente va a volver a utilizar esto. Antes de finalizar el vídeo, quiero hablar también de tema baterías. Son las NNP FM30. La cámara, cuando la compré, me vino con dos baterías. Una de ellas estaba en bastante buen estado y me la quedé. Por Amazon me cogí otra batería, pues porque al final la gracia de esta cámara es, le metes una batería, te preocupas, te la llevas a, yo qué sé, a una excursión, te llevas a la montaña a hacer un trabajo, te la llevas de vacaciones para... como segunda cámara. Me venía con este cargador. Como podéis ver en pantalla, es igual de grande el cargador que la cámara. He optado por este cargador de aquí, que es más pequeño, más versátil. Puedo poner las baterías. Cuando vas de viaje, te interesa llevarte esto, que va por micro USB, a no llevarte un cargador que te ocupa como la cámara. Y nada, esto sería todo. Bueno, es un vídeo distinto que me apetecía compartir aquí en el canal. Son cosas que me gustan. Tanto la fotografía analógica como el vídeo analógico, podríamos llamarlo, me gusta bastante. En un futuro compraré seguramente alguna Super 8 o alguna cámara de película de esas que tienes que mover así la mano. No soy la persona más técnica hablando, pero me gusta mucho todo este tema y qué menos que traerlo aquí en el canal. En mi canal va de viajes y de cosas de fotografía y a veces vamos a la montaña alguna locura. Así que ya sabes, nos vemos pronto por este canal. Suscríbete si eres nuevo. Déjame un comentario para que yo sepa qué te ha parecido. Dale un fuerte like y ¡chao!